Inteligencia artificial revela cómo Jaime Munguía podría vencer a Canelo Álvarez. Así es, y es que el campeón indiscutido de los supermedianos vive su última etapa como boxeador y eso podría ser un factor importante. Y es que luego de que se diera a conocer que Jaime Munguía podría estar muy cerca de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez el próximo mes de mayo, nos dimos a la tarea de preguntarle a la inteligencia artificial la manera en la que el tijuanense podría llevarse la victoria si es que logra con concretar dicho combate con Canelo Álvarez. Y es que aunque David Benavidez reclama ya su lugar como mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el nombre de Jaime Munguía gusta más para que Canelo Álvarez marque su regreso a los cuadriláteros este 2024, pues tener a los dos mexicanos sobre el ring generaría una expectativa bastante grande entre los especialistas. Y es que incluso el propio Oscar de la Hoya comentó recientemente que ver a ambas estrellas en el mismo escenario podría emular a la guerra que tuvo el terrible Morales con Marco Barrera, o a la que protagonizó Julio César Chávez junto con Azabache Martínez. Y es que según la inteligencia de Google Earth, Canelo Álvarez tiene una serie de debilidades que Jaime Munguía podría aprovechar para vencer al campeón indiscutido de los pesos supermedianos, pues si ya lo pudo hacer Dimitri Bivol, nada es imposible para el tijuanense. Una de las claves que enfatizó la inteligencia artificial es que Munguía debe conseguir frustrar a Canelo Álvarez para que este se desconcentre y su plan se venga abajo, logrando así conectarle varios golpes a las zonas blandas y el mentón. Por otro lado, Canelo Álvarez deberá moverse demasiado sobre el ring. Esta es otra de las condiciones que el pelirrojo no soporta y no sabe qué hacer. Si ejecuta bien estos movimientos en una de sus distracciones, Jaime Munguía podría conectarle un puñetazo al rostro y que lo termine mandando a la lona. Asimismo, su juventud sería otra de las claves para acabar con Canelo Álvarez, ya que al ser mucho más joven, su velocidad se impondría sobre su compatriota si llega a ejecutar su buen plan de trabajo, pues de no hacerlo bien, el monarca de las 168 libras Canelo Álvarez podría aniquilarlo. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.